certain time, to a certain place. You touch my hand all the way. Gracias. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas? Anita. Anita, bienvenida, Anita. Muchas bueno, gracias. Ya estás en la voz, Anita. ¡Qué emoción! ¿Cómo llegaste a la voz? En realidad me anoté el año pasado. Llegué hasta esa puerta y no me animé a subir. ¿En serio? Sí. No te creo. ¿Y pero qué? ¿Te fuiste? ¿Entraste y te fuiste? Sí, me ganaron los nervios y me tuve que ir. ¿Cómo te sentiste después de tomar esa decisión? Re triste, estaba re mal. Lo veía por la tele y me quería matar. ¿Y ahora qué dijiste? Llego hasta ahí y entro. Sí, sí, ya está. Bueno, lo hiciste muy bien, Anita. Muchas gracias. Así que bienvenida, Anita. Un placer que estés ya con nosotros. Y bueno, a ver qué te van a decir. Gracias. Vamos. Hola, Anita de mi corazón. Hola. ¿Cómo te va? Bien. ¿Cómo Anita de mi corazón? Bueno, ya es parte de mi corazón, ¿ves? Anita. Todo el tiempo así. Es parte de mí. ¿Cómo estás, Anita? Bien. Anita, quiero preguntarte, indagar un poco en... Porque yo me enteré, me acuerdo además de tu caso. Me acuerdo claro cuando iba a entrar y se fue. Porque además fue la única participante que lo hizo. O sea, estabas pactada dentro de cierto horario y me acuerdo que te fuiste. Y no, nosotros no te vimos la cara, ni siquiera te conocimos. Entonces, quería preguntarte, nada, primero el por qué, el cómo fue esa situación. Porque realmente no pasó en ninguna instancia, en ningún participante de que llegara hasta ahí y diga, no, me voy, no puedo. Sí, no, fue horrible, tipo, me microfonearon y no sé, como que... Aparte es algo que yo ya estoy acostumbrada a hacer, cantar, me encanta. Y está, me ganaron los nervios, pero aquí estoy. Está bien. Esa la actitud, me gusta que hayas podido vencer esos nervios. Decirte que tu voz es magnífica, que cantaste muy bien. Vamos a trabajar muchísimo. Pero bueno, lo encaraste muy bien, muy bien. Y ya estás adentro de la voz. Así que felicidades, Anita. Y me gustan tus tatuajes, me gustan. Pavo Rada, ¿eh? Bueno, hola, Anita. Hola. De mi vida. Te siento en mi corazón. Desde que entraste me palpita el cuore de una manera increíble. Lo que me gusta de tu voz es que por momentos dejas de cantar como lo normal y hacen ¡yeah! Y esas cosas que hacen cuando cantas. Pero me encanta el cantante que tiene afinación y que además puede cantar desprolijo, adrede para hacer un sonido. Tenés sonidos distintos en la voz. Sí, me pareció increíble. Para mí sería muy importante, para mi vida sería un halago que tú estuvieses en mi team. Quiero tu voz. Muchas gracias. Ahora es tu decisión. O te vas con Enrada o te vas con Agustín. No me rompas el corazón. Bueno. Ay, no, dijo bueno. Chan, 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 chan. No sé qué hacer. No, sí, sabes. Pensá. Lau. Bueno, voy a ir al team de... ¡Ay! ¿Digo? Sí. De Rada. Mi team, no lo puedo creer. He perdido el mejor. Anita de mi vida.
gracias por haber vuelto. No lo puedo creer. Porque realmente sos una gran cantante. Muchas gracias. ¿Ah? Gracias. Y vamos a trabajar y vamos a inventar cosas. Y por lo menos te va a ver un montón de gente cantar. Cumpliste tu gran deseo de cantar acá. Lo hiciste muy bien. Lamentablemente siempre tengo un meterete en el medio. Hice lo que pude. Te deseo lo mejor. Muchas gracias. ¿Está? Muchas gracias. Gracias por venir. Nos vemos. Bienvenida, Anita. Chao. Chao, bonita. Chao.